Bueno, muy buenos días para todos. Muchísimas gracias, Damián, a todo el equipo de Mediamorfosis. Para nosotros, encontrar Mediamorfosis fue un gran descubrimiento en un momento muy importante. La Autoridad Nacional de Televisión es un organismo regulador independiente. Funciona a través de 5 miembros de un cuerpo colegiado y es el que define todas las políticas de televisión en el país. Yo particularmente vengo de la academia, por cosas extrañas del destino ahora coordino toda el área de contenidos de esta entidad. Y básicamente mi propósito desde el momento en que ingreso es justamente propiciar la expansión de los relatos más allá de la pantalla televisiva en todas las estrategias de financiación que debe hacer la Autoridad Nacional de Televisión, es decir, un modelo basado en un relato hipermedial en donde las narrativas sean completamente transmediales. Eso se ve simple y más para probablemente ustedes que ya están tan acostumbrados y tan sensibilizados con el concepto de transmedia. Probablemente han asistido a varias versiones de Mediamorfosis, probablemente han oído mucho personas como Damián que tienen la película supremamente claro. Adicionalmente, Argentina tiene una gran ventaja, tiene unos académicos que han sido divulgadores brillantes del transmedia, caso de Alejandro Piccitelli, caso de Scolari, que si bien no han producido conocimiento, han tenido la capacidad de traducir autores como Jenkins o autores como Pratten y han sido capaces de ejemplificar en análisis de casos. Entonces, en ese sentido, pareciera ser muy simple. En la realidad colombiana, lo que yo me encuentro al asumir el cargo es que se habla mucho de transmedia, pero existen demasiados mitos respecto al transmedia. Y en general, existe un fuerte temor por parte de las grandes industrias culturales del país por dar el paso o el salto hacia el transmedia. Es decir, lo encuentran como una actitud hippie, un querer ser, un propósito bonito, pero no lo han logrado reflejar como el cambio en los modelos de uso y consumo y apropiación por parte de los usuarios y televidentes. Entonces, gran parte del ejercicio que yo le propongo a la autoridad es inicialmente sentarnos a sensibilizar a toda la industria cultural sobre este tema. Y sensibilizar a la industria significa reflexionar sobre el relato hipermedial y significa romper muchos mitos que existen sobre este tema. Ahí iniciamos 5 proyectos transversales que se llaman la tele de todos, la tele que somos, la tele que vemos, la tele que queremos y la tele responsable, que son proyectos básicamente de fomento y formación encaminados a toda la industria audiovisual para sensibilizarlos sobre cómo dar el salto de los modelos de narración lineal tradicionales hacia modelos de producción transmedia. El primer gran mito que debemos romper es el de las pantallas. En general, lo que yo encuentro es que las experiencias de las industrias culturales en Colombia han apuntado a pensar que hacer transmedia es producir una historia en televisión y replegarla en medios sociales. Incluso para los canales de televisión aparece el mito de que transmedia es yo hago el producto para televisión y lo subo a YouTube, tal cual lo hice para televisión. No hay una adaptación, no hay un análisis de comportamientos ni flujos de audiencias, etc. Entonces, el primer punto es romper ese mito. Todas las pantallas suman, todas las pantallas cuentan y en ese orden de ideas lo analógico tiene tanto valor como lo digital. Es decir, el transmedia no es un escenario en el que solo coexista el modelo digital, sino que funciona perfectamente la combinación de medios analógicos, de medios tradicionales, de real life con lo virtual, y es válido hacerlo. Hacemos un ejercicio de presentación y revisión de casos alrededor del mundo. En eso Mediamorfosis ha sido un apalancamiento muy interesante porque en Medellín fue una manera de mostrarlo y de contarlo. Y al mismo tiempo hacemos un trabajo de reconocimiento de esos casos. Por ejemplo, el caso de District 9, que es una película sudafricana en donde se trabaja el tema del apartheid, pero desde una perspectiva distinta, la hipotética segregación entre extraterrestres y humanos. District 9 llena la ciudad de afiches como este que dice paradas para bus, únicamente para humanos, prohibido a los extraterrestres. Y pone a toda una ciudad en situ en el contexto de una película de una ciudad que había vivido enormemente el apartheid entre negros y blancos, y es una experiencia de cómo el transmedia se hace inmersivo en las calles con todo el material BTL urbano y demuestra que no necesariamente son los medios digitales el universo nativo para la transmedia. Miramos todo el caso de La Cocina 360 de Televisión Española, que en realidad es una obra de teatro que se vuelve transmedia en las demás pantallas, es decir, no nació en la televisión, no nació en el cine, sino que nació en el teatro. Y bueno, y analizamos casos obviamente de Hollywood como Matrix, en donde el modelo expansivo fue supremamente exitoso. Hay 4 elementos que hemos distinguido y que hoy en día, ya superado todo este proceso, hemos incorporado a todas nuestras convocatorias desde la Autoridad Nacional de Televisión.
ya las convocatorias que está financiando ANTV exigen que los proyectos tienen que ser proyectos transmedia. Ya no nos sirve que sea una sola pantalla. Obviamente, no les exigimos cuántas pantallas ni cuáles, porque como decía y como lo repite Damián, no se trata de estar en todas, no se trata de tener el cliché de decir, no, es que tengo redes sociales, es que tengo YouTube, es que tengo la tableta, es que tengo el celular. No, no, no. Identifique cuáles son los medios en virtud de las características de su proyecto y sobre eso reproduzcalo. En ese sentido, pues acabamos de tener el mejor ejemplo posible, que es el que nos presenta Rosemary, que hace un reconocimiento de las apropiaciones, los usos que tiene el público peruano, particularmente ruralizado, de origen indígena, y sobre eso se construye la estrategia. Pero definitivamente pensar en una sola pantalla no es otra cosa que una limitación mental. Hoy en día, existiendo tantas posibilidades para que el relato se expanda, tienes que llegar a muchas pantallas, y eso es lo que hemos promovido. Y finalmente, desde la coordinación, yo he tratado de simplificar el asunto en cuatro elementos. Porque el transmedia es un tema del que se ha hablado mucho y si uno se va a los teóricos puede terminar empantanado. El mismo Jenkins le ha dado muchas dimensiones al tema. Entonces lo hemos resumido en cuatro aspectos. El primero es que sea expansiva. La historia tiene que expandirse. Eso es absolutamente indispensable. Y eso en realidad funciona bien y creo que es un elemento que, por lo que hemos visto en nuestra experiencia de formación, los productores y realizadores lo han apropiado sin ningún problema. En segundo lugar, debe tener multipantalla autónoma. La multipantalla autónoma es que cada pantalla tiene que tener la capacidad para narrar la historia y tiene que tener autonomía en esa narración. Un poco volvemos al caso de District 9. La gente puede que nunca haya visto la película, pero concentrarse en una parada de bus o entrar a un baño público que le dice que solo es para humanos, entendió completamente de qué se trata la historia. Es más, los que acá están y no vieron la película ya saben de qué trata. Es decir, el simple parada de bus, la simple puerta del baño lo pone en situ. Conoce de qué trata la historia, es una manera de expandirse. La línea telefónica de la que nos hablaba ahora Rosemary es una manera de hacer una pantalla expansiva y autónoma en donde la línea sola es un universo para contar la historia. Entonces tiene que haber autonomía en cada pantalla y no puede ser que esa pantalla sea una reproducción de otra pantalla. Tiene que tener una lógica distinta. Eso también descubrimos que es un asunto que se puede apropiar fácil en los medios y en todas las propuestas que ya estamos recibiendo ocurre. El tercero es que tiene que haber un canon de alta calidad. Bueno, en realidad en eso no tenemos problema. Colombia viene invirtiendo hace muchos años en mejorar la calidad del producto audiovisual, entonces la factura de la creación es muy buena. Ahí no encontramos que haya ninguna dificultad. El canon de alta calidad funciona muy bien. El canon es la producción que hace el realizador desde su propuesta creativa. Y el cuarto es el fandom orgánico, es lograr que las audiencias evolucionen de ser simples espectadores pasivos, se conviertan en prosumidores, pero ojalá lleguen a la siguiente etapa y es que se conviertan en fans que puedan seguir expandiendo el relato a su manera, en sus propios medios y redes, de forma autónoma. Tal vez este cuarto punto es el que más dificultad produce, porque de alguna manera es una renuncia que hace el realizador o creador de su producto al tener que entregárselo a las audiencias para que sean co-creadores y partes de esa historia. Pero todo nuestro modelo transmedia lo estamos basando en estos cuatro principios, es sobre lo que calificamos y evaluamos los proyectos y lo que queremos es eso, expansividad, multipantalla autónoma, canon de alta calidad y fandom orgánico. Yo hoy quiero referirme un poco al cuarto, que es los casos de éxito que ya hemos logrado, que hablaba Damián. Sin embargo, rápidamente quiero profundizar los conceptos. La expansividad funciona como un árbol, en el que en el centro va el tronco, que es la historia. Nunca se puede perder la historia. Hacer expansivo no es hacer un comercial de televisión del producto, eso es merchandising, es publicidad, es otra cosa. Si vas a utilizar otro medio, tiene que servir para que la historia se expanda. Pero en cada rama que van haciendo, la historia tiene que crecer y tiene que tener su propio relato. Eso es fundamental en ese modelo expansivo. En el centro siempre estará la historia y esa historia lo que va a terminar haciendo a través de las múltiples pantallas es desplegarse. Y múltiples pantallas, insisto, puede ser televisión, puede ser cine, puede ser un videojuego, puede ser un libro, puede ser una pancarta en la calle. Ahora hay una serie que estamos impulsando este año nueva de uno de nuestros canales de televisión pública que se llama Relatos a Sangre Fría. Es una especie de CSI
en una región de Santander, frontera con Venezuela, en donde queremos contar la historia de los 5 asesinatos seriales más importantes que ha tenido el departamento. Entonces, para lanzar la campaña, llenamos la ciudad de Bucaramanga y Cúcuta de tiza, de figuras del muerto, como hace CSI, y eso se convirtió en una pantalla adicional para contar el relato, porque adentro está escrita un poco la historia del personaje y hace que la gente vaya o migre hacia la siguiente pantalla. El canon de alta calidad, creo que pues, a ustedes no hay que hablarles mucho de eso, es básicamente lograr que la factura del producto audiovisual sea envolvente, que la factura del producto en pantalla tradicional sea envolvente, que cautive, que seduzca, que enganche, que el público se sienta motivado con ese producto. Y finalmente, el fandom orgánico, que es lograr que el público se entusiasme tanto con la historia que al final termine siendo parte de ese relato y termine expandiendo de manera autónoma ese relato. Y eso, insisto, significa una renuncia. Significa que probablemente lo que originalmente planeaste en el canon lo vas a perder en el fandom, porque ya la historia es más de tus audiencias, es más de tus prosumidores que tuya. Y ahí representa un gran desafío, porque en esencia las audiencias deben ser parte de la historia. Es una tendencia global que cada vez toma más fuerza y que por lo que hemos visto es supremamente potente, porque el tener garantizada la audiencia como fans es al mismo tiempo garantizar el éxito del producto. Vamos a hablar de 5 casos de éxito en Colombia que ya han logrado madurar con el paso de los meses, de los años, de los días, y que han logrado desarrollar estos 5 elementos, pero muy particularmente han encontrado su manera de ese cuarto elemento, de convertir a tus audiencias en fandom, capitalizarlo y volverlo su gran aliado en el desarrollo de la estrategia. Entonces comienzo de atrás hacia adelante. El número 5 que he escogido para ustedes, porque realmente fue difícil la escogencia, había ya proyectos muy buenos, muy interesantes, se llama Cuentos de Viejos. Cuentos de Viejos nace de una productora muy taquillera que ha ganado gran parte de nuestras convocatorias, tanto de proimágenes en cine como nuestras en televisión, que se llama, el realizador es Carlos Smith, y Cuentos de Viejos parte de un principio básico, y es que nuestros abuelos tienen cosas muy interesantes que contar y hay unas historias muy potentes. Ellos deciden originalmente sacar como primer producto, presentándose una convocatoria nuestra, una serie animada con el relato de las historias que tienen que contar los viejos. Pero se les ocurre que, como hay tantas historias que contar, crear un espacio en la web en donde la gente grabe a sus abuelos, a sus padres, a sus viejos y suba esas historias. Entonces, comienza como una serie documental, pero desencadena fandom porque termina siendo masivo la subida de videos que hacen los usuarios a la web con las historias de sus viejos. Resultó ser que fue un mecanismo para poner a hablar a 2 generaciones, a las generaciones de jóvenes que cogen un celular, graban un video, que quieren y sueñan con ser youtubers, pero que no tienen mucha historia que contar y que cuando prenden el celular terminan diciendo y repitiendo lo mismo, pero que encuentran en sus abuelos que tienen todo un trasegar histórico de las vivencias que han ocurrido, y combinar esos 2 elementos generó miles y miles de historias subidas a la web en el reservorio de historias contadas por los viejos. Que a partir de ahí se convierte en una fuente para historias de otras producciones que puedan ir naciendo. Es decir, la gente entra al sitio y dice, qué historia tan potente la que contó este señor. Y de ahí se han nuevamente presentado realizadores y productores buscando al que subió la historia para otras convocatorias de las que han nacido otros subproductos. Quiero mostrarles un poco de cómo funcionaba el documental original, que era totalmente animado y que fue el que desencadenó todo ese furor orgánico por parte de los usuarios subiendo las historias. Además que es una historia que trascendió ya las fronteras colombianas, ya tiene la versión mexicana, tiene la versión española. Empleados, ve y pégale a Satanás a ver si caen y a ver si se vende, y que pues era su último recurso de que fueran y que le pegaran de escobazos, y eso se hacía cuando transcurrían 2 o 3 semanas que no había ventas, se le pegaba y se empezaba a ver ventas.
daba muy buenos resultados. Los profesores indios son buenos, pero muy duros. Nos pegaban mucho a aquella época, ¿sabes? Jugamos después de clases, ¿no? Tuvimos una casa pequeña, cosa tal, y niños 3, 4, 5 escuchando qué. Un profesor indio está peleando. Lo interesante es que miren las múltiples formas en que el brazo o el árbol se ha expandido, porque de gran parte de las historias que va subiendo la gente sigue construyéndose esta serie que se emite a través de Señal Colombia y ya en muchos canales iberoamericanos a través de la red ATI, y sigue nutriendo las historias que autónomamente suben los prosumidores mediante fandom, terminan convertidas en narraciones acá, o pueden terminar convertidos en otro tipo de producto audiovisual completamente diferente o en otro tipo de producto transmedia que emerge a partir de este proyecto. En últimas, el corazón, la principal pantalla, es ese banco de historias grabadas en videos por los prosumidores sobre sus viejos. Ha logrado expansividad, ha logrado autonomía, tiene un canon de una factura de gran calidad, pero al mismo tiempo, lo más importante, lo que les digo, logró desencadenar un fandom orgánico por parte de las audiencias, no solamente de Colombia, sino que ya se hizo expansivo a diferentes países de Latinoamérica. El cuarto caso se llama Picó, la máquina musical del Caribe. Resulta que en la región de la costa Caribe colombiana hay en el imaginario colectivo y en la cultura popular un aparato llamado el pick-up, que son básicamente parlantes gigantes en los que cierran una calle y hacen eventos musicales de toda la noche, rumbas, porque es un pueblo muy festivo, demasiado tal vez, y ese es un icono de esa cultura popular. Decidieron hacer un grupo, presentarse una convocatoria nuestra con un proyecto que se llama Picó la Máquina del Caribe. Comienza como un documental que cuenta lo que es el picó, pero a partir de ahí se genera toda una ramificación interesantísima, como por ejemplo una app que sirve para alimentar musicalmente las rumbas callejeras que se hacen con pick-up. Y entonces además lleva la estadística de cuáles son las listas musicales que más se utilizan para hacer un pick-up popular. Entonces, ya hoy en día, en la misma cultura popular, la gente descarga el app del pick-up porque no tiene que preocuparse por crear las playlists, sino que crea la playlist de Barranquilla, o la que usaron en Malambo, o la que usó el vecino, y se volvió un sistema de intercambio de listas musicales para construir las propuestas musicales. Pero además, en la página web hay un reservorio de todas esas historias de las músicas populares en los barrios. Quiero que miren un poco, este fue el producto original. ¡Esquilera! Un equipo de sonido gigante. Aparato electromagnético que emite sonido. El pico es como una discoteca ambulante. Cerraban la calle, se pedía un permiso a la alcaldía, se metía un pick-up y se cobraba una entrada. Quien tenía un pick-up podía mantener una familia. ¡No lo tiene nadie! ¡Exclusivo de Olímpica Estéreo! La unión entre el pick-up y la champeta es ayudar a la gente, ayudar a la gente que viene de abajo. Así que básicamente el pick-up hoy lo que ha aportado es una industria independiente que es el nicho más importante de lo que le aporta el Caribe colombiano al mundo, que es la champeta. Pick-up hoy en día es un proyecto documental. Pick-up es una aplicación que descarga a la gente que quiere hacer un concierto en su barrio. Pick-up es una página web con las experiencias de los conciertos, pero al mismo tiempo el app es una agenda de lo que ocurre. Es el punto que integra las experiencias de música y rumba barriales. Tercer caso, nace como una película, se llama Destinos, pero desde el momento en que nace, el proyecto intencionalmente busca incorporar la participación orgánica tipo fandom de todas las audiencias. Entonces, la música es creada de manera colaborativa mediante licencia Creative Commons. Parte de los actores aparecen o emergen de manera espontánea en el proceso de búsqueda y se combinan con actores profesionales. Y la totalidad del material de la historia fue seleccionada
públicamente con las personas que colaboraron en el proyecto y que aportaron mediante crowdfunding a la financiación del proyecto, que además gana uno de los concursos que hace Proimágenes. Ellos dijeron a la gente, cuéntanos tu caso, súbelo a la web y entre los 5 mejores votados por la misma comunidad nació la película, con música, insisto, Creative Commons de tipo colaborativa y con la participación de actores espontáneos que participaron en el proyecto. Ha ganado muchísimos, ha participado en muchos festivales. ¿Cuando más esperas algo nunca llega nada? Cuando llega, sea que llegue, no sabes qué hacer. Traga. Pero me estoy deshaciendo de todo. Luis, ¿vení está buena o no? Toda la noche. ¿Te acuerdas que el negro te llevaba a ti a tomar, a fumar, no te acuerdas? Y ahí te sacaste un poco de pulseo, pues ya el negro se fue. Ahora tienes que concentrarte en lo tuyo, en ganar tu pelea por ti, por mí. María Magdalena. Ya, pero después te está desmodando con los nombres, que es justo tan plancho. Pues cuando valiste, vengo por mi plata. Son reales. Ha pasado que no llega. Los actores son reales combinados con actores profesionales. Todo el trabajo es colaborativo y lo mejor es que al final todo el material en bruto quedó en la página web y la idea es que es material también Creative Commons y lo pueden reeditar las audiencias y reconstruir y contar la historia de manera distinta si quieren. Y ya hay varias versiones y hay uso de diferentes casos que están ahí involucrados. El número 2 es Canto Alegre. Canto Alegre es particularmente muy interesante porque Canto Alegre no es un proyecto audiovisual, sino que Canto Alegre es una escuela de música. Es una escuela de música tradicional enfocada en el público infantil, en niños y sobre todo en la primera infancia. Canto Alegre decide desarrollar una estrategia transmedia, además liderada por Gabriel Vieira, que es un hombre muy experto en la materia, un académico muy formado en el tema y que tiene una trayectoria impresionante en creación documental y de ficción. Y deciden que la totalidad de la producción musical que se ha hecho con Canto Alegre se convierta en un centro de música infantil bajo modalidad Creative Commons para los niños. Y así nace musicalibre.com.co. Musicalibre.com.co es un proyecto en donde tú encuentras miles de canciones producidas por Canto Alegre, enfocadas en el público infantil, seguras para los padres en términos de su contenido. Y adicionalmente, de Música Libre se desprende Canto Alegre TV, que son producciones animadas producidas con la música libre, basada en las historias de la música libre. Lo interesante es que este material lo producen todos los egresados de Canto Alegre. Es decir, la gente que va saliendo de la academia sigue participando de forma colaborativa en la creación de todos estos contenidos, convirtiéndose en una herramienta súper potente. Es un material gratis, abierto al público. Ellos participan de todas nuestras convocatorias, tanto de Proimágenes como de Autoridad Nacional de Televisión, y el material y el reservorio que han creado es inmenso y alimenta programación de la televisión pública, de canales para niños en YouTube, y combina el ejercicio que nació desde lo radiofónico, desde el audio, desde los podcasts, y terminó impactando en el componente audiovisual, pero que además tiene puestas en escenas, tiene conciertos y tiene la escuela de música. Es una gran puesta en escena finalmente enfocado en el público infantil. Soy la huella de tus pies, soy la mezcla de abuelos que me ven. Trompetito de tu dedo, soy de yo, soy de tu sombrero. Un día de la China, el chinito partió. Fue a las montañas, montañas de Colombia.
¿Y dónde está Colombia? Está en América del Sur, continente americano, bañado por dos mares, en tierras del centro de todo el planeta. Para mostrar la potencia que tienen para trabajar con todo su público colaborador, decidieron hacer un video hace un año a propósito de su aniversario y convocaron a todos los egresados que participan activamente a que grabaran el himno de Canto Alegre que les enseñaron cuando estaban chiquitos estudiando en la Escuela de Música. Y nació una producción musical producida desde todos los lugares del mundo porque sus egresados hoy en día viven en Alemania, en Estados Unidos, en Argentina, en Chile y bueno, repartidos a lo largo del territorio colombiano. Nada de esta pieza se grabó en el mismo lugar. Esta pieza toda está grabada en diferentes lugares del mundo. Todos recordaban el himno de Canto Alegre. Todos siguen siendo colaboradores activos del proyecto en la producción de todas las piezas musicales. Este es un fandom, digamos, en su máxima expresión y además lograron mantener la afinación que siempre su profesora, que es Tita Maya, les exigió en el proceso. Esto es por los 30 años. Son egresados de la escuela que fueron formados en la filosofía de producir contenido para niños de alta calidad. Este proyecto nace antes que existiera Discovery Kids, que existiera Disney, que como canal infantil. Es un proyecto previo en el que no había material para los niños y por eso nació. Y hoy en día siguen con esa filosofía. Todos aportan para la producción de contenido. Los animadores lo hacen gratis y todos siguen cantando. Y es un proyecto que produce cientos de piezas al año. Además, se presentan a todas nuestras convocatorias. Son ganadores fijos en toda la franja infantil. Tienen prácticamente colonizada toda la franja infantil de Señal Colombia. Voy cantando. Para los amigos, para el amor, que está muy lejos. Llevarle un vaso a quien te regala flores y sonrisas de colores, quien te sueña, quien te espera y te baja las estrellas. Un canto alegre para ti, cantando y andando. Ahí están las imágenes de sus 30 años. Arellando, canturriando, canturriando. Voy cantando, cantando y andando, andareando, canturriando, canturriando. Voy cantando, cantando y andando, andareando, canturriando.
Si alguno de ustedes tiene proyectos audiovisuales con niños de primera infancia que se comprometa a no estimular el uso de la violencia y que sean contenidos sanos, pueden usar todo el material musical de Canto Alegre para su producción musical sin pagar un peso. Está basado en la filosofía Waldorf y es una de las experiencias, yo diría, más potentes. Por último, caso número uno, internautismo crónico. Para mí es muy sensible este caso porque este caso es el más viejo. Nació en un aula de clases conmigo, son exalumnos de la Universidad de Antioquia del pregrado de Comunicación Audiovisual y Multimedial. Son tres estudiantes, Pablo, Edwin y Angie, que tienen un sentido del humor extraordinario y deciden crear un portal en internet que se va a llamar Internautismo Crónico. Este proyecto nace como web, pero al año ya estaban facturando $8,000 en publicidad de YouTube. Al día de hoy facturan $15,000 en publicidad de YouTube al mes. Es decir, es un emprendimiento absolutamente brillante. Entren al canal de Internautismo Crónico y van a encontrar que hay videos con 70 millones de reproducciones. Más población que Colombia. Y su impacto es absolutamente panregional. Tienen una capacidad para contar con humor las historias impresionante. Por ejemplo, quiero que vean una pieza, que es una de las más vistas, que relata las elecciones de Santos presidente en su primer gobierno, cuando todavía estaba aliado con Uribe. No sé si están un poco al tanto de la geopolítica colombiana, fue una elección muy reñida que se da con un movimiento independiente verde, que era el movimiento Antanas Mockus, que era, digamos, un movimiento intelectual independiente, pero al final termina ganando la maquinaria política tradicional en la alianza Santos-Uribe. Pero luego Santos termina traicionando a Uribe, y eso es la historia narrada por ellos, pero en términos cinematográficos. Esta es una de las piezas más vistas. Cuando solo tienes dos caminos para escoger. ¿Tienes dos alternativas? El de la izquierda es Santos y el otro es su primo, que es político, al estilo Matrix. Con ella obtienes picardías, burocracia, puesticos. O puedes escoger la pastilla verde, donde solamente vas a obtener puro circo. El circo, escojo el circo. No, la verde no. Y cuando todo parecía romance y amor. Uribe, estoy ganando. Estoy ganando. Juanma, es que esto no es para caballitos discapacitados. Aparece la traición. No. Una película llena de misterio. Más trabajo, mejor pagado. Más trabajo, más. En donde el pasado no perdona. No. Con la actuación especial de Piedad Córdoba. Mucha magia y fantasía. Un poquito más de esto. Eso. Otro tres. Eso. ¡Fuera, bandidos! ¡Y fuera usted también! ¡Fuera! Esta vaina se dañó. ¡Entonces fuera yo! Che, Benedicto, ¿estás listo? Este es un para tipo de final? Parodia común que hacen a propósito del Mundial. ¡Correntino trasero! Che, eso está por verse. Adiós, Tito, le pedí llegar a la final. Más no era necesario, pues jugamos sin él. Pero no querría que nos tocara jugar con los argentinos y su juego infernal. El papá ahora soy yo, un rezo solo bastó. Y en penales el señor nos ayudó. Romero dos se tapó y a la final nos metió. Y esta vez la copa no va para vos. 24 años después siguen jugando mal. Pues que no recuerdan el pasado mundial. Con un 4-0 los mandamos a dormir. Les haremos lo mismo que le hicimos a Brasil. Esta producción es con propósito social, es básicamente una campaña contra los suicidios y los complejos que genera la obesidad, pero miren la parodia de la canción de Adele. Parezco un tamal, un forcejeo a la hora de vestir, y en mi el colesterol no para de subir, de burlarte de mí, vives pendiente tú, no me importa, yo tengo mucha actitud.
¿Saben qué es lo interesante? Esta gente publica en sus redes sociales: hey chicos, nos acabamos de ganar una convocatoria para hacer un comercial que hable en contra del suicidio por la obesidad y hacer una campaña para que verse gordo no esté mal. Y entonces, ¿qué se nos ocurre? Y les empiezan a llegar miles de ideas de su gente. Y les dicen, listo, nos vamos a hacer un grupo focal con este, este, este y este, y se reúnen y lo planean. Y luego dicen, hey chicos, ya vamos a hacer el casting, y todos se presentan. Y del público de sus seguidores nace la actriz, nace la idea original, nace el realizador, y todo es absolutamente colaborativo. Gran parte de los actores que tienen han emergido de su fandom, y todo el tiempo el fandom está dialogando con ellos y les dice, hey, hagamos un video sobre tal cosa, ¿qué opinan de la metida de patas que hizo tal otro? Y sobre eso van construyendo su narración. Para ellos, su público no solamente es una audiencia pasiva, su público es parte de la esencia creativa de todo lo que producen y realizan. Este proyecto es súper rentable a nivel financiero, ya las marcas los están buscando como influencers, se dan el lujo de escoger qué marcas sí, qué marcas no, porque tienen, digamos, un fuerte sentido de la responsabilidad social, entonces no trabajan con gaseosas, no trabajan con nada de alcohol, no trabajan con bebidas alcohólicas, y hacer influencia de marca con ellos tienen ya unas tarifaciones fijadas altísimas, más todo lo que ganan con YouTube, más las convocatorias a las que se presentan y ganan. Es un modelo en donde lo que lograron es involucrar audiencias, talento de una manera muy exitosa. Entonces, ya para resumir, que creo que me pasé un poco, ya Damián me mira feo, expansivo, multipantalla autónoma, canon de alta calidad y fandom orgánico, son los cuatro elementos que nosotros estamos promoviendo para la creación transmedia, que se está logrando materializar como se los he mostrado en esta experiencia. Me hubiera gustado traerles 100 para que vean todo lo que estamos haciendo y se puede hacer. Y bueno, la invitación a hacer coproducciones está siempre abierta. Ayer tuve la oportunidad de reunirme con un grupo grande de ustedes y conversar sobre estos temas. Y a Damián, muchísimas gracias por invitarme y por permitir que hagamos este diálogo intercultural binacional. Bravo, gracias. Gabriel. Gracias. Bravo. Acá, Gaby, de este lado. Acá. Acá. Así la cámara te toma. Bueno, excelente, muy interesante. Me parece que mucha gente acá en la sala debe estar descubriendo la capacidad de producción que hay en Colombia. Mientras van pensando sus preguntas, tenemos menos tiempo, porque es verdad, estamos un poquito retrasados, pero me gustaría que nos cuentes a los productores locales. Hay un mercado en Colombia que se abre anualmente, si no me equivoco, es de Señal Colombia, digo bien, sí. Donde se pueden apuntar proyectos argentinos y también se pueden buscar coproducciones. Es decir, hay un punto de encuentro donde hay fondos colombianos para poder producir y encontrarse con los productos argentinos. ¿Nos contás en dos palabras cómo funciona? Claro, está el mercado de coproducción de Señal Colombia, que es una convocatoria anual, se abre al principio del año, en donde un productor de cualquier país se debe asociar con un productor colombiano y presentarse juntos para desarrollar una coproducción. Los recursos son muy buenos, nacen de fondos de la Autoridad Nacional de Televisión y se presentan. Pero adicionalmente, en la convocatoria de Proimágenes, que es para cine, también pueden participar presentándose con una productora colombiana, aportando parte del talento o de la fuerza de producción, y lo mismo ocurre con las de FonTV, que son específicamente para el sector audiovisual o televisión. Bien, hay otro fondo muy interesante, esto es más complejo, pero me gustaría que lo cuentes corto, en cine, que fomenta la posibilidad de ir a filmar a Bogotá o a Colombia. Colombia en general. Con una devolución ¿podés contar brevemente cómo es eso? Claro, nuestra ley general de cine, que además de aportar esos recursos para convocatorias que son muy generosos, tiene unos planes especiales para que se ruede en Colombia. Esos planes incluyen desde el acompañamiento en toda la operación logística, de bueno, si necesitas cerrar 8 calles y apropiarte de un edificio público, te apoyan en todo el tema logístico para que las locaciones estén disponibles en tu plan de rodaje y en las fechas, pero además hay una devolución de los impuestos que gastaste en el país y hay un subsidio en parte de los gastos dependiendo del plan de rodaje y el proyecto que tengas. La idea es incentivar que se utilice Colombia como escenario para el rodaje, y el que hasta ahora más lo ha utilizado es Netflix, está feliz haciéndolo, y Fox también. Fox abrió casa productora en Colombia por esos beneficios. Pero para entender, creo que son para producciones de no menos de $500,000, son para producciones grandes, pero te devuelven hasta el 40%. Sí, aproximadamente. O sea, vas a producir a Colombia, vas con fondos, si tenés coproducción, tenés fondos, llevas 500.000 y te devuelven 200, 250.000.
no es una ecuación tan exacta porque depende de muchas variables y aplica según el plan de rodaje, el talento colombiano que contrates. Hay muchas variables en juego, pero ese es el techo. Hasta eso te pueden devolver. No están regalando la plata. Están invitando a que te convenga venir y generar una industria y a invitarte a coproducir. Lo que es interesante, el punto por el cual invitamos, entre otras cosas, a Gabriel aquí, es para que entendamos que cuando ustedes piensen sus proyectos, nosotros habitualmente en mis clases o charlas hablamos de pensemos global, cuanto menos pensemos hispanoparlante y tengamos en cuenta estas alternativas. Nuestros mercados individuales son chicos y existen posibilidades de expandirlas como la que está contando Gabriel. ¿Nos abrimos a preguntas? Claro, y con un valor agregado importante que me preguntaban ayer, me decían ¿cómo cae el contenido argentino en Colombia? Y la respuesta es muy bien. O sea, los colombianos simpatizan muchísimo con los argentinos. Yo crecí en los 80 con Verano del 98, Grande Pa, Cebollitas, uh-huh. Y fueron las novelas que veían en mi generación en su época. Entonces, todo el contenido de Fox Sports es en argentino, digámoslo así. Entonces, cae muy bien, sí, el contenido argentino. Sí, es verdad que caemos bien. Yo tengo una teoría y es que estamos lo suficientemente lejos, ¿no?, como para que todavía nos quieran. Si estuviéramos al lado pegado, probablemente. No, pero hay una relación. Les mandamos a Peckerman. Hay una buena. Bien, vamos bien. Y cayó muy bien. Vamos bien. Vino ya James, de acá se fue para allá. No, bien. Bueno, vamos a algunas preguntas, por favor. Por allá, aquí, de este lado. Hola, muchas gracias. Quería hacer una pregunta respecto a un proyecto de investigación que estoy haciendo para la UBA, para mi facultad, que era si la figura del influencer nace por este fandom orgánico, o sea, para buscar fomentar el fandom orgánico, o qué papel juega. No, se entendió bien la pregunta. Claro, si los influencers como figuras actuales nacen para fomentar el fandom orgánico del que estaba hablando. Yo creo que el influencer tiene un espectro muy amplio. El influencer, digamos que la mejor manera de entenderlo es un libro que escribió un mexicano que se llama Fernando Ansúrez, que no sé si lo has tenido en Mediamorfosis, se llama El consumidor es el medio. Ansúrez propone que hemos evolucionado de la evolución que ya había ocurrido con McLuhan cuando decía que el medio es el mensaje. Él dice, ahora evolucionamos al consumidor es el medio. Es decir, solo estamos consumiendo lo que la gente en la que creemos legitima. Y de ahí se está desprendiendo el consumo. En ese orden de ideas, los influencers se están convirtiendo en referentes para todos los modelos de consumo con propósitos sin ánimo de lucro o de lucro, independientemente de ello. Es decir, las marcas ya los buscan y al momento de hacer creación de contenido ves el contenido de tus influencers. De alguna manera, como las redes sociales nos han acercado a personas con las que tenemos una afinidad ideológica, política, cultural, social, física, empezamos a construir un ecosistema de gente con la que simpatizamos y consumimos lo que ese público nos entrega. Por eso, cuando tú eres un líder en esos grupos, en esas pequeñas comunidades, puedes terminar vendiendo para influenciar el uso o consumo de marcas, productos, servicios. Yo lo veo de esa manera, pero pues habría que hacer un estudio, que imagino que lo que tú estás haciendo, porque tiene muchas aristas y creo que en cada caso la experiencia es diferente y varía. Le preguntamos a Pisitelli, que se está acomodando, por favor, profe. Bueno, sí. Quería saber, mostraste muchos casos de contenidos colaborativos, ¿sí? ¿Cómo sería en Colombia el tema de derechos de autoría, ¿sí? Que, por ejemplo, en el último caso que contabas, que en una idea para una marca que hicieron ese trabajo, ¿cómo es el tema de los derechos de autoría? Y acá en Argentina hay muchas limitaciones respecto a eso. Bueno, venimos dando un salto. Había muchas limitaciones, pero estamos tratando un movimiento de varias personas en Colombia de pedirle al Estado que cuando done dinero no se quede con los derechos, porque lo que hemos descubierto es que eso termina archivándose. Entonces, al menos, y hablo desde la experiencia ANTV, el 100% de nuestras convocatorias en este momento funcionan bajo la siguiente lógica. Te damos el recurso, que es muy generoso, para que desarrolles el producto. Los derechos en su totalidad quedan tuyos como productor y realizador. El único derecho que nos reservamos es el de exhibición pública a perpetuidad en la televisión pública colombiana, no exclusivo. Es decir, si tú se lo quieres vender por aparte a los privados, puedes hacerlo.
y el dinero es para ti. El único derecho que nos reservamos, y prácticamente nos reservamos ese derecho, es porque si no, me caen a mí los organismos de control y me dicen que yo generé un detrimento en los recursos públicos, porque lo que hice fue favorecer a un tercero. Entonces tengo que dejarle al Estado un bien, y ese bien es el derecho a emitir a perpetuidad en la televisión pública el material, no más. De resto, todo lo demás es tuyo. Quieres hacer branding, merchandising, venderlo en el extranjero, hacer un remake, llevarlo a otras pantallas, todo lo puedes hacer, y la plata 100% es para ti, porque es el principio de la incubación de proyectos audiovisuales. Lo que debe buscar el Estado no es ser subsidiario, sino ser incubador. Es decir, no tiene sentido que te financiemos y te financiemos toda la vida, porque entonces viene el discurso de que nos estamos gastando el dinero de los impuestos de la gente en favorecer a un tercero. No, te incubamos para darte el capital semilla que te permita despegar. Cuando ya tengas tu producto montado, sea sólido, sea potente, se lo puedas vender al mundo, y a partir de ahí ya tengas los recursos para seguirlo haciendo en el futuro. Última. Esa es la lógica con la que lo estamos haciendo. Vamos a la última pregunta. Hola. Estos modelos de negocios están pensados con un fandom orgánico. ¿En algún punto se piensa que estos fans paguen por el contenido? Yo creo que nuestros mercados latinoamericanos, eso todavía es difícil. Tenemos muchas limitaciones. Uno, por ejemplo, la gente tiene miedo de hacer uso de los servicios electrónicos. Netflix, por ejemplo, llegó a su techo en Colombia con las tarjetas de crédito, no por el universo de tarjetas de crédito emitidas, sino por el universo de gente dispuesta a usarla en Internet. Y les tocó entrar a experimentar sacando tarjetas prepagos en los supermercados. No sé si acá pasó lo mismo. Entonces, yo siento que todavía nuestros mercados son pequeños, nuestros mercados no están muy acostumbrados al comercio online. Entonces, sí, puedes tener una idea muy potente e intentar experimentarlo, pero pienso que ese no es el momento todavía en América Latina. Distinto de lo que ocurre en Estados Unidos y en Europa, en donde ese mercado probablemente ya prosperó. Por ahora, el modelo de publicidad con YouTube funciona muy bien, y el modelo de influencer funciona. Yo no sé si acá existen, pero cuando tú ya eres un gran influenciador en medios sociales, hay agencias en Colombia que te conectan con las marcas y te llevan los negocios para trabajarlo. Esos son los modelos de financiación en el fandom que están funcionando. Pienso que cobrarle al usuario final por ahora es bastante utópico. Un aplauso grande para Gabriel, por favor. Muchísimas gracias, Gaby, por haber venido. Gracias.